diferente, es muy dinámico, es muy cambiante todo el tiempo, entonces no te cansás de repetir, ¿me entendés? No repetís nunca. En realidad no repetís nunca ningún trabajo, salvo que hagas unos trabajos que se llaman benchmark, que son para todo el mundo igual. Bien, eso, todos esos son términos en inglés, ¿el CrossFit se maneja en ese sentido? ¿Cómo sería? El CrossFit es de Estados Unidos, olvídate. Todo en inglés, todo en inglés. La parte más difícil para los profes a veces es aprenderse los nombres en inglés, pero en realidad una vez que ya entras en la práctica, los nombres son exactamente el mismo movimiento que hacen, digamos, ¿bien? Pero lo demás está para todos los idiomas. El curso de CrossFit de Reebok es en inglés, en español, en árabe, en lo que quieras hacerlo. O sea, es para todo el mundo, pero son las palabras claves todas en inglés. Bien, palabras clave en inglés. Bueno, además mencionaste el tema este de que justamente iniciaron en el parque. Posteriormente abrieron un gimnasio acá en San Juan con justamente Paula Guernido. Bueno, contanos un poco de cómo hicieron para mantener eso y evolucionar de aquí, desde ese entonces hasta ahora. Bien, empieza el CrossFit, muy CrossFit. Era todo movimientos hacia adelante. No había nada de movimientos hacia los costados ni rotaciones. Entonces Paula Guernido, que es una profe que estudia muchísimo, se dedica mucho a la salud, un ámbito totalmente diferente conmigo porque yo me dedico a la competencia. Ella se dedica mucho a la salud, entonces fue adaptando ese CrossFit, ¿bien? Y lo fue, digamos que, bajando a líneas para la gente normal, o sea, el que quiere ir a entrenar para estar bien de salud, para verse el cuerpito lindo, no para competir, ¿bien? Ella siempre lo está cambiando, siempre está variando y busca muchos ejercicios que son paralelos al CrossFit, ¿bien? El CrossFit, como te digo, es todo muy para adelante. Ella trata de darle rotaciones al cuerpo, trata de trabajar los movimientos más básicos que tenemos, como por ejemplo gatear, que yo lo trabajo en la escuela y veo los chicos de 12, 14 años, no saben gatear, o sea, no saben gatear, no pueden coordinar una mano y una pierna subiendo y bajando. Pero bueno, esa es la idea, volver a esa base, a hacer una sentadilla como cuando sos bebé, a poder tocarte el piecito con la punta de la boca, todo ese tipo de cosas. Bien, contanos un poco, bueno, de vos, sos profesor de educación física también, y además todo esto especializado en lo que es la rama del CrossFit, ¿no? Sí, soy profe de educación física, empecé entrenando en Nima, obligado. ¿Por qué obligado? Tenía un amigo que hacía CrossFit y me decía que era lo mejor que había, que dejó rugby, dejó todo para empezar CrossFit y la piloteaba, qué sé yo, hasta que tuve que entrar. Cuando entré, chao, no salís más. O sea, una vez que hiciste CrossFit, no hay nada, ninguna disciplina está buena. Son todas aburridas, porque te llevan hasta el límite, o sea, el límite que cada uno le pone, ¿me entendés? O sea, yo puedo hoy ir y la intensidad es baja y lo hago bajo, ¿me entendés? O hoy vengo al palo, entonces la intensidad es súper alta. Eso está, es genial, ¿bien? Vos lo vas manejando con el tiempo. Y bueno, y ahí ya me dediqué, empecé a estudiar, hice el level 1, el level 2 de CrossFit en Buenos Aires, lo rendí, tenés que aprobar, y bueno, y ahí ya está, no salí más. Empecé a hacer cursos muy específicos de levantamiento de pesa, de gimnasia artística, de alto rendimiento, cómo llevar un atleta que es un atleta de clases normales a un nivel de competición. Entonces, bueno, me metí en todo ese neurociencia, a trabajar cómo enseñar, ¿viste? En algunos casos, porque vos no aprendés igual que yo. Claro. Que todo ese tipo de cosas me fui capacitando con el tiempo, digamos. Y bueno, ahora no me preguntás otra cosa y no tengo idea. O sea, es CrossFit, listo. Vamos ahí. Enfocadísimo en eso y nada más. Olvídate, me encanta. Bueno, además, justamente mencionar que Matías Coria, justamente, además de profe, es atleta, es uno de los más destacados en la provincia. Comentando, ¿cuándo fue tu última competencia y, bueno, cuál será la próxima? Si se acerca, si es pronto, ¿cuánto falta? Bien. Soy el más destacado de San Juan porque le pongo ganas de hace mucho y era el que salía a competir afuera de San Juan, ¿bien? En San Juan hay muchos atletas de mucho nivel que se están formando y que capaz han empezado mucho después que yo, ¿bien? Con ellos lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo con Pilar Martín, que es la dueña de Instinto, de un gimnasio, lo que tratamos de hacer es después de una competencia que tenemos en Río Negro, el 18 de junio, 18-19 de junio, lo que vamos a hacer es un grupo con todos los atletas de San Juan. Bien, los que compiten.
porque hay diferentes categorías, pero todos los que compiten entran en ese grupo. ¿Para qué? Para poder formar grupos de San Juan y no de cada gimnasio, ¿bien? Porque, por ejemplo, Instinto tiene, me dijo, entre 4 y 6 alumnos que compiten. Pero nosotros en el Black Team, que ya lo hemos hablado, que es el equipo de competición de San Juan, hay 20, 26 atletas para competir. Entonces la idea es armar equipos y salir a competir en representación de San Juan, no de un gimnasio. Es buenísimo, te digo. Está genial. Aparte, San Juan es así. Mendoza lo hace. ¿Por qué San Juan no lo va a hacer? O sea, no somos los únicos que estamos peleados entre nosotros. Y no tiene sentido, ¿no? No sé ni por qué me peleo con la gente. Claro, sí, es una... Bueno, justamente mencionaste el Black Team, lo habíamos hablado entre nosotros hace un tiempo. Bueno, contarle un poco a la gente de a qué se trata Black Team, porque por ahí uno piensa que se trata del equipo del gimnasio Nima. Bien. Pero no es así, es más inclusivo, ¿no? Claro, no es de Nima, es totalmente mío. Y trabajo en paralelo con un profesor de levantamiento, Sergio Armas, y una nutricionista que se llama Milagro Guevara. ¿Bien? Nosotros lo que nos enfocamos es en la competición. Tengo gente de Neuquén, gente de Buenos Aires, gente de Navajo, gente de UL. La idea es llevar esos atletas que quieren a competir y con un guía, un profe que esté encima de ellos. Porque se venden muchas planificaciones online. Y la planificación online está genial, pero si vos tenés el CrossFit, perfecto, ¿bien? Claro. Entonces, cuando vos tenés fallas en la técnica, que todo el tiempo vas a tener fallas en la técnica, o sea, los levantadores de pesa olímpicos siguen corrigiendo técnica, ¿bien? No importa que ganaron la medalla de oro, siguen corrigiendo. O sea, que siempre vas a necesitar un coach, un profe, que esté encima tuyo. Esa fue la idea del Black Team. Se creó antes de la pandemia, pero no tenía nombre. Bien. Y, bueno, a mí me dicen negro. Entonces, en la pandemia, como que tenía que juntarlos a todos porque no estábamos ninguno en el gimnasio, la idea fue crear un Instagram. Bien, en el Instagram puse Black Team, se me vino a la cabeza por negro. Y por el apodo, ¿no? Por el apodo. Cariñosamente hablando. Sí, ¿no? Me dicen negro. Olvidad. Y quedó Black Team. Y para siempre Black Team. Y ahora Black Team para todos lados. Pero está buenísimo que se vaya integrando la gente, porque antes pensaban eso, que era solamente Nima. Y no, nada que ver, nada que ver. O sea, la idea es meter otros gimnasios. Más por ahí, los feriados o los fines de semana, lo que hago es invitar a los otros gimnasios a que entrenen con nosotros. ¿Bien? Sin la intención nunca de llevarme gente de ningún gimnasio. O sea, siempre odié que hagan eso, ¿me entendés? O sea, mientras más gimnasios de CrossFit hayan, mejor es, porque más gente hace CrossFit. No hace falta que te esté robando los atletas, ¿me entendés? Josué. Entonces, ay, sí. Perdón, Matías. No, está bien. Quería aprovechar para hacer algunas preguntas que nos van surgiendo sobre el CrossFit, ¿no? Recién explicaste, Matías, que, bueno, era, digamos, para todo el mundo. Pero, por ejemplo, si me quiero sumar, digo, bueno, quiero ir a ver, ¿cómo empiezo, no? Porque por ahí uno tiene, digamos, encasillado en la cabeza que es como un deporte de elite o que es para gente que viene entrenando mucho. Si quiero empezar, ¿cómo empiezo? Bien, primero que nada, es como cualquier disciplina, cualquiera, está bien. Siempre se ha dicho que CrossFit es para, no, ya tenés que venir entrenado. Claro, ese es el común de los mortales, creemos que claro, es así, claro. ¿No? Lo vemos como con miedo. Si yo empiezo fútbol, tengo que saber jugar fútbol. Sería más o menos así, y no, nada que ver. O sea, el trabajo del profe, bien, es enseñarte los movimientos. Y todos los movimientos son progresivos. ¿Sí? Uh-huh. No vas a empezar con cargas altas, no vas a empezar haciendo movimientos que te demandan muchísima coordinación. No, olvídate. Vas a empezar haciendo capaz todo trabajo sin elemento, ¿bien? Pero para empezar a coordinar, porque vos tenés que primero coordinar los movimientos, ¿bien? Entonces vos trabajás sin elementos, ejercicios muy específicos para el core, que es la parte media del cuerpo, porque es la que nos va a cuidar de cualquier lesión. Bien. Y ahí viene el problema de los profes que no se capacitan, que lo digo siempre que puedo. No se capacitan, entonces el CrossFit lesiona y para el mundo es el CrossFit lesiona, no el profe. Y el que te está enseñando mal en realidad es el profe, no el CrossFit. Bien. ¿Bien? Bueno, bien. Totalmente. Por ejemplo, esto también... Sí, sí, perdón. No, sí. La última de digamos, de la popular de sí. Acá. Por ejemplo, si yo he tenido lesiones en rodillas, si paso los 40, ¿puedo adaptarme a alguna disciplina de CrossFit? Siempre vas a poder adaptarte. Como te digo, no el profe tiene que saber todo,
Bien, yo me comunico mucho con un kinesiólogo amigo. Uh-huh. Entonces, cuando viene gente con una rectificación de columna, puede hacer CrossFit. No lo puedo dejar sin hacer CrossFit, ¿bien? Claro. Obviamente, van a haber ejercicios que capaz hay que adaptar o que capaz no puedas hacer porque no te lo permite tu cuerpo. Pero de ahí en más a que no puedas hacer la disciplina, no pasa. Olvídate. No dejo bien. Que nadie te diga eso. Es más, siempre peleo con los médicos porque tenés una hernia y te mandan a hacer natación, ¿me entendés? Y el crawl, si no lo sabes nadar, estás todo el tiempo con el cuello para arriba y trabajar la cervical, la destruís, ¿me entendés? Entonces, todo ese tipo de cosas es, no dejen de moverse nunca, nunca dejen de moverse. O sea, les duele la rodilla, bueno, variemos, no usemos la rodilla hasta que la curemos. Vamos a ir al kinesiólogo, vas a hacer esto, vas a ir al traumatólogo, pero no quedarse quieto, eso no sirve. Bien, esto bien. También se traslada a lo que es competencia, ¿no? Porque también tenés categorías que son más exigentes y otra categoría que son un poquito más tranquilas, por así decirlo, ¿no? Claro, cuando vamos a competencia dejamos de lado la salud, ¿bien? Porque todo es más rápido. O sea, yo te tengo que sanar rápido, tengo que aumentarte los kilos rápido, tengo que trabajar las habilidades rápido. Si vos te lesionás o estás fatigado, vamos a meter algo para que no estés fatigado, para que no estés lesionado. Entonces siempre vas como apurando el cuerpo y apurando el proceso. No estoy de acuerdo con el uso de hormonas y esas cosas, pero como en todo alto rendimiento existe, pero se nota. O sea, la diferencia se nota. O sea, vos vas a una competencia y vas a tener el primero que tiene 1,000 puntos y el segundo ya tiene 600. Claro. Entonces ya te diste cuenta que el primero está bien. Pasa en los doping por las competencias de alto rendimiento de CrossFit, que están avaladas por CrossFit, hay doping. Entonces, primero, segundo y tercero, siempre se le hace doping. Y van pasando de abajo hacia arriba. Claro. Y en los últimos, no, en los anteriores regionales que hubieron equipos, hubieron masculino, femenino, de todo que salió con doping. Este ya no, por suerte, bueno, está un poquito más limpio. Claro. Bueno, entendiendo también todas estas prácticas, estos ejercicios que implican el CrossFit, algunos complicados que vos decís, bueno, este sí puede llegar a generar un poco y que incluso a vos te genera complicaciones, porque teníamos imágenes también ahí de justamente vos practicando un poco de algunos ejercicios que se ven para algunos, sí. Para los mortales, por así decirlo, muy difíciles. Parece imposible, pero si yo lo hago, lo hace cualquiera. Cualquiera lo hace. Si yo lo hago, lo hace cualquiera. Si era un matado en lo que hacía yo. Así que olvídate. Bueno, mira, tenemos imágenes ahí, está haciendo. Explicando un poco de ese. Ese es. Bueno, esos son trabajos de estructura para que se den cuenta que no siempre estamos trabajando hacia adelante. Bien, hay una rotación, trabajás el hombro estricto, estás en posición de sentadilla. O sea, lo que busca es que esa posición sea cómoda, trabajar la fuerza del core porque estás trabajando unilateral, más la fuerza del hombro, más la rotación del hombro. Pero eso es trabajos muy de competencia, ¿sí? En clases hay esos trabajos, pero son mucho más cortos y más dinámicos, porque la clase de la gente que va a entrenar, te aburrís. Claro. Si estás 30 minutos haciendo eso, no voy más. Yo no voy más. Entonces vos tenés que poner algo más dinámico, que trabaje lo mismo, pero mucho menos intensidad. ¿Bien? Claro, bueno, ahí justamente vemos imágenes, ahí le estás poniendo intensidad prácticamente varios kilos. Todavía sí. No apareces, pero ya vamos a aparecer. Ya va a aparecer. Son trabajos de fuerza, hacemos sentadillas, bien, todo ese tipo de ejercicio, pero los complicados en sí, para alguien que no ha hecho gimnasia artística, son las habilidades. Bien, los trabajos de fuerza, vos progresivamente trabajás y vas a llegar, ¿me entendés? No te vas a quedar. El problema es cuando son trabajos de habilidades, que ya es. Se requiere otro nivel, ¿bien? Pero otro nivel coordinativo. No nos vamos para fuerza, para ningún lado. Entonces vos tenés que aprender a caminar con las manos. De repente, cuando no caminás con las manos, no usas las manos ni para apoyarte. Claro. Y de repente tenés que caminar con las manos, tenés que subir a las anillas como los gimnastas. Obviamente la técnica no es la misma que un gimnasta, ¿bien? Nunca vamos a tener esa técnica porque no hacemos lo que ellos hacen. Ellos están todo el día colgados y nosotros no, olvídate, tenemos que levantar kilos, correr, hacer diferentes disciplinas, diferentes ejercicios que te llevan tiempo, digamos. Y un entrenamiento de un competidor está en 2 horas, 2 horas y media más o menos diarias, si no lo dividís en doble turno. Bien, bueno, por último, como para ir terminando con esta nota, comentarnos un poco acerca de bueno, todos aquellos que te quieran, que quieran iniciar la disciplina, que se quieran comunicar con vos, cómo pueden hacer, y bueno, qué les aconsejarías como para iniciar, porque por ahí viste lo que mencionabas recién, y que también algunos deportistas de otras disciplinas emigran al CrossFit y no se pueden ir prácticamente, como decías.
comentar un poco de eso también. Y bueno, por último, ¿cómo te contactan? Bien. No hace falta que cambien de deporte, pero está muy bueno usar el CrossFit como suplemento a los deportes. Bien, porque da mucha fuerza, mucha potencia, mucha estabilidad, entonces mucha movilidad. Entonces está bueno para complementar. No voy a hablar mal del gimnasio tradicional de musculación, pero el gimnasio tradicional de musculación, si vos no le pones tu momento de movilidad, de elasticidad, de elongar, cada vez te vas recortando en los movimientos, porque son movimientos puntuales, ¿bien? Son concentrados los movimientos. En cambio, en CrossFit, como verán ahí, usás todo, ¿bien? De repente estás haciendo fuerza con los brazos, apretando las piernas, estirando los cuádriceps, punta de pie hacia arriba, la cabeza tiene que estar mirando el piso. Es un montón de cosas que vos se transforma en un movimiento funcional, digamos. Por eso se llama funcional. Porque son movimientos funcionales que sirven para todo el día. ¿Bien? Yo no levanto una caja así. Claro. ¿Bien? Yo levanto la caja y la pongo arriba. Esos son los movimientos de CrossFit diferentes al de musculación. Es la única diferencia. Y para contactarse con nosotros, pueden entrar por Instagram al Black Team. ¿Bien? Ahí directamente escriben un mensaje, un direct message, como quieran, y nos contactamos. Si no, al celular, al WhatsApp, pero tratemos de que no. Y te paso el número, que es 264-506-1885. Pero igual, Instagram Black Team está perfecto. Ahí pues, nos podemos comunicar, si podemos no hablar. Saturan, sí, no, podemos teléfono, hablar, tranquilo. Es que los chicos que entrenan con nosotros, todas las dudas nos sacamos por WhatsApp. Claro. Cuando yo no estoy en el gimnasio, entonces es todo el día ir con el celular en la mano. Pero bueno, si no queda otra que comunicarse por WhatsApp, son bienvenidos. Bueno, entonces a no tener miedo a iniciar esto, no hace falta experiencia, todo se adapta. No, cero. Como para dejar resumido lo que significa el CrossFit y que está creciendo mucho en San Juan. Está todo. Creciendo un montón y eso está bueno, eso está genial. Yo antes viajaba solo a competir, solo. He ido a Brasil solo, he ido a Colombia solo, he ido a Chile solo. Y ahora de repente tengo un equipo que te sigue para todos lados, que tenés una hinchada, mano. O sea, no, eso yo lo veía en otros lugares y era como... O sea, te ibas a Buenos Aires y Buenos Aires está lleno de crossfiteros. ¿Bien? Y lo único que necesitas para empezar es ganas. Nada más. O sea, no esperes el día justo para empezar porque no vas a empezar nunca. Bien, siempre va a haber algo que te va a molestar. Así que lo único que necesitas es gana y cuando armes el hábito de ir día por medio, todos los días, como vos quieras, listo, no te lo sacas más. Buenísimo. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra de Matías Coria. Repetimos, este tema del CrossFit que ha crecido mucho en San Juan. Turco, me imagino que te ha dado ganas también de no empezar. Por supuesto, me he decidido a reempezar CrossFit de vuelta. Va a empezar de vuelta. A reempezar. ¿Lo vas a empezar o lo ¿Cuánto es lo máximo que levantaste en pesa, profe? Depende del ejercicio, pero ahí estamos en una competencia. Esa es la competencia más grande de Argentina. Sí. SoFit se llama. En octubre, mirá, se hace, ¿no? En octubre. Mirá, en ejercicios de como clean, sí, lo que más clean he levantado es 150 kilos. Arriba de la cabeza, 130. 130. Y bueno, yo te gané. Yo llegué a levantar 140. Te creo. No habría por qué no creerte. Y en la sentadilla, que es lo que más tengo yo, son 2.10. Siento mal. No levanto 20 kilos y me canso, por favor. Bueno, pero yo... va a tener que levantar los kilos de asado, me imagino, Turco. Todavía bueno, eso está ahí con las costillas. El médico, la nutricionista, me ha mandado a suspender el asado. No. Absolutamente. Qué mentira. Porque estoy en dieta. Empecé a CrossFit y podés comer asado todos los días. Ahí está, listo. Qué grande, profe. Te voy a ir a ver porque voy a empezar. Mañana mismo empieza, entonces. Listo, genial. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente nota. Muchas gracias, Matías. Bueno, seguimos nosotros con dinámicas ya en la parte final de lo que es este bloque y vamos a escuchar la palabra de Adriana Vargas, que es la secretaria de Industria y Comercio de la provincia de San Juan. Va a hablar sobre el Compre Sanjuanino fundamentalmente y las promociones que se van a llevar a cabo en los comercios de la provincia de San Juan con motivo del Día del Padre. Así que escuchamos a la secretaria de Industria y Comercio de la provincia de San Juan, que tiene realmente cosas muy interesantes para